Muy buenas tardes a todos, un saludo a las instituciones que nos acompañan y a todos sus representantes. Estamos muy felices de poder dar inicio al sexto día de charlas técnicas virtuales. Hablemos de geomecánica. Estas charlas son un espacio abierto para toda la comunidad interesada en la mecánica de rocas. Ha sido organizada por la Asociación Boliviana de Geomecánica para conmemorar los 10 años de su fundación y vinculación a la ISRM en septiembre de 2010. La Asociación Boliviana ha sido fundada en el Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Mayor de San Simón en febrero del año 2010 y con el apoyo del profesor Álvaro González nos vinculamos a la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas ISRM, cumpliendo con los requisitos y siendo aprobados por unanimidad como capítulo boliviano desde septiembre del 2010. En diciembre de este mismo año fue nuestra primera participación internacional con una presentación oral en el séptimo Congreso Sudamericano de Mecánica de Rocas, realizado en Lima, Perú. Y también nuestra primera reunión en el Congreso Sudamericano de la ISRM. 10 años después, con la misma, 10 años después de nuestra fundación y con el mismo espíritu y ánimo, dando cumplimiento a nuestra razón de ser con los objetivos planteados, siempre en mejorar nuestras habilidades de ingeniería de rocas. La Junta Directiva organiza este ciclo de exposiciones técnicas virtuales que da en su sexta presentación el día de hoy y que concluye en el 10 de octubre. Estas semanas hemos contado y contamos con la presencia de expositores nacionales e internacionales de gran talla profesional, de los que estamos seguros, estamos aprendiendo bastante. En este sentido, sin extenderme más, continuemos con las charlas técnico-virtuales, hablemos de geomecánica. Para el día de hoy, voy a ceder la palabra al doctor Gabriel Rodríguez Roca, vicepresidente de la Asociación Boliviana de Geomecánica. Doctor, por favor, tiene la palabra. Doctor, su micrófono está apagado. Si puede activarlo, por favor. Uy, uy, uy. Ahora gracias. Sí. Ahora sí. Muchas nuevamente. Gracias, doctor. Ok, saludos a todos. Y cordial saludo a todos los que nos visitan esta vez, están con nosotros. Y siguiendo con la serie de conferencias por el aniversario, décimo aniversario de la Asociación Boliviana de Geomecánica, me voy a permitir presentarles al expositor de esta tarde, de esta noche, don Mauricio Prudencio Salcedo. Él es boliviano, nace el año 1973 acá en Bolivia, en La Paz, si no me equivoco es paceño. Él hace su ingeniería civil en la Escuela Militar de Ingeniería, graduándose el año 1999, y después de trabajar en Bolivia en varias empresas, decide continuar sus investigaciones de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, donde se doctora el año 2009. Él continúa trabajando en la universidad allá, ha sido profesor, asistente, ha dado clases en la Universidad Pontificia y finalmente, y también con varias empresas, sobre todo con la mundialmente conocida consultora SRK, especialista en mecánica de rocas y minería subterránea, sobre todo en minería en general, también superficial. Y él se incorpora a la Universidad Católica Boliviana San Pablo a través del 2014, siendo profesor a tiempo completo en esta universidad. Y aparte de haber trabajado en muchos proyectos también en Bolivia, colaborando en la realización y redacción de estudios de geotécnicos para varios proyectos importantes en el país. Actualmente, tiene como foco principal de actividad la investigación en la universidad, aparte de dar clases, él da clases en tres materias. Es un trabajo arduo que tiene, da fundaciones, geotécnica, mecánica de suelos y resistencia de materiales. Pero él se dedica también a investigar y está investigando y trabajando, desarrollando métodos de instrumentación en la geotecnia y el análisis probabilístico de formación de cuñas en taludes en carreteras. Además de seguir adelante
con la modelación numérica 3D, tridimensional, para túneles, para taludes, para pilotes, para fundaciones, etcétera, etcétera. Bien, o sea, está activo en la parte de la aplicación de la ciencia como profesional, está activo en la parte de la docencia, enseñando, transmitiendo conocimientos y experiencia a la juventud, y está también trabajando intensamente en la parte de la investigación, lo cual de verdad nos complace mucho, y sobre todo el hecho que haya aceptado ser parte de este ciclo de conferencias. Bueno, sin más, él nos va a hablar sobre sus últimas investigaciones, sin duda, que ha trabajado sobre la modelación numérica y teórica experimental de discontinuidades, ¿no? Discontinuas, más o menos el título, pues es un tema muy difícil porque se combina la parte de discontinuidades con el rock intacto, etcétera, etcétera. Bueno, con esta introducción, yo voy a dejar la palabra al profesor, al doctor Prudencio, para que empiece su charla. Muy bien, muchísimas gracias, don Gabriel, por la presentación. Muy lindas sus palabras, la verdad, para presentarme. Primero que todo, quiero felicitar a la Asociación Boliviana de Geomecánica en este su 10º aniversario, felicitarlos por todo el trabajo que han ido desarrollando y por la posición que están logrando a nivel nacional e internacional en el desarrollo del conocimiento, en el apoyo a los profesionales, en el apoyo de la geomecánica. Sin más que agregar, voy a dar inicio a mi presentación, que tiene por nombre Evaluación Teórico-Experimental Numérica de Sistemas de Fracturas No Persistentes. Esta evaluación tiene tres aspectos: una revisión teórica, una revisión experimental de resultados de laboratorio y una evaluación numérica de lo que se conoce como las fracturas, las discontinuidades, que en este caso tiene la particularidad de ser de tipo no persistente. No es un caso tan ajeno, en realidad es bastante común encontrarse con discontinuidades no persistentes en macizos rocosos. Y la presentación que voy a llevar adelante va a tratar de aclarar un poco el entendimiento de cómo se comporta un sistema de fracturas no persistentes, considerando estos tres enfoques. Para empezar, permítame hacer una, para los que no están tan familiarizados tal vez con la parte de la geomecánica, voy a repasar algunos conceptos básicos y voy a ir encaminándolos poco a poco a lo que va a derivar en el análisis de fracturas no persistentes y cómo actúan estas dentro de un macizo rocoso. Lo que les muestro aquí es una figurita clásica de los textos de Don Everett Hooke. En esta figura nosotros podemos ver dos obras, una obra subterránea y a la derecha un talud. Podemos ver que estos dos conjuntos presentan lo que todos sabemos son discontinuidades y bloques de roca, macizo rocoso, roca intacta, una interacción de muchos factores. Y dependiendo de la escala a la cual nosotros vamos a trabajar, vamos a enfrentar distintos escenarios. Si nosotros nos movemos a nivel pequeño, a nivel cara de excavación, por ejemplo, de obra subterránea o cara de un talud, vamos a estar hablando de una escala pequeña, en la que podemos obtener pequeñas muestras de roca para poder analizarlas y determinar principalmente el dato con el que todo proyecto de mecánica de rocas debe partir, la resistencia de la roca intacta, ¿no? A medida que vamos creciendo en escala de análisis, podemos encontrarnos con la presencia de discontinuidades. Podemos encontrarnos con una roca intacta más un set de fracturas. Si seguimos creciendo en escala, vamos a interceptar más discontinuidades todavía. A mayor escala, podemos encontrarnos con muchos sets de fracturas o al final de cuentas llegar a una escala tal en la que el macizo rocoso puede ser considerado como, entre comillas, homogéneo, isotrópico, cuando este está
muy, muy fracturado en comparación a la escala de análisis, ¿no? Nosotros en el estudio, en la investigación que he estado llevando adelante, nos movemos dentro de el tercer y cuarto escenario planteado por Hooke. Un macizo rocoso, todos sabemos que es un conjunto de matriz rocosa, de roca intacta y interactuando con discontinuidades. Y dependiendo entonces de la escala que se analice, el macizo rocoso se comportará de manera diferente. La inspiración del trabajo, la motivación del trabajo llevado adelante, tiene su base en taludes a cielo abierto. Sobre todo taludes mineros, taludes que tranquilamente, con una explotación importante, pueden llegar a 200, 300 metros o llegar al kilómetro de profundidad, como lo es el talud de la mina de Chuquicamata, en el que nos vamos a encontrar con diferentes comportamientos dependiendo de la escala a la que nos encontremos. Entonces, en la estabilidad de taludes, en macizos rocosos, la estabilidad va a depender de la escala de análisis. Aquí nosotros vemos un esquema de un corte, de un perfil de talud, en el que vemos el sistema Banco Berma que conforma el perfil del talud. Tenemos un sistema Banco Berma, dos, tres, cuatro sistemas Banco Berma en este esquema. Vemos también un elemento geotécnico que se llama interrampa, que se lo aplica bastante en taludes mineros profundos para introducir estabilidad al talud. Y bueno, dependiendo de la escala que nos movamos, vamos a tener un tipo de análisis. A escala de banco, a la pequeña escala de cada banco, podemos ver que la inestabilidad va a estar controlada principalmente por discontinuidades. Ese es el punto uno que les destaco aquí en el esquema. A escala banco, el aspecto que va a controlar la estabilidad del talud a escala banco son las discontinuidades. Cuando incrementamos la escala de análisis, hablamos ya de analizar la respuesta de paquetes de banco, como por ejemplo los indicados en el punto 2, analizamos paquetes de Banco Berma, podemos encontrarnos con una cierta interacción de deslizamiento a través de discontinuidades preexistentes y corte a través del macizo rocoso. Eso podemos observar en una escala a nivel interrampa o un paquete de bancos, o podemos hablar de dos paquetes de bancos donde el plano de potencial de falla va a estar comprendido por una interacción entre macizo rocoso y discontinuidades. Y estas discontinuidades pueden ser, de acuerdo a la geología del sector, pueden ser distinguidas en tres áreas. Las mayores, aquellas discontinuidades que son muy largas, muy grandes, las intermedias y las menores, ¿no? Las menores pueden ser del orden de 5 metros, intermedias, si mal no recuerdo, tengo por ahí una referencia de unos 20 metros, mayores algo de 50 metros. Son discontinuidades que existen en el macizo rocoso y que van a interactuar con la roca intacta, con las estructuras, con el macizo rocoso para controlar la estabilidad. Nosotros en el trabajo nos vamos a mover en la respuesta a nivel paquetes de banco. Vamos a analizar cómo se comportaría dos paquetes de banco o cómo se comportaría un talud en la totalidad de su altura. A nivel entonces paquetes de banco o a la altura total del talud, podemos decir que las condiciones de estabilidad van a tener una componente importante de anisotropía. La determinación del grado de estabilidad de paquetes de banco o de talud global estará condicionada por la orientación de estas discontinuidades y de las características propias de estas discontinuidades, como ser la persistencia, el espaciamiento, o sea, la separación entre distintas fracturas de un mismo sistema, el relleno, la rugosidad, la ondulación y la alteración o intemperización de estas.
la persistencia y el espaciamiento. Es una condición que nos va a definir los bloques, tamaños de los bloques presentes en el macizo. Los otros aspectos, relleno, rugosidad, ondulación, alteración, son los que van a controlar la resistencia al corte entre las discontinuidades. Entonces, para las condiciones mencionadas, se puede evaluar la estabilidad por medio de métodos de equilibrio límite y métodos numéricos. Para el caso de que usemos un método de equilibrio límite, va a ser necesario definir lo que se conoce como función de anisotropía. Veamos cuál es la importancia de la función de anisotropía en el uso de los métodos de equilibrio límite. Aquí les muestro los resultados de un caso real, no recuerdo cuál es el proyecto, pero sí, esto es un análisis real que se realizó. Se generó la caracterización de un talud de una altura bastante importante, talud minero, conformado por unidades geotécnicas distintas de acuerdo al mapeo geológico geotécnico de sondajes, de mapeo de superficie, que permitieron identificar la presencia de una serie de discontinuidades y de zonas de falla. Entonces, de acuerdo a la resistencia de todos estos elementos, se genera lo que se conoce la función de anisotropía. Esta esfera, marcada con muchos colores, que nos indica la resistencia o los parámetros de resistencia en diferentes orientaciones. Para este caso, el producto del trabajo de caracterización anisotrópico de este talud generó una serie de sectores, de inclinación de sectores, que tienen distintos parámetros resistentes, cohesión y ángulo de fricción. Acá les quiero destacar la franjita azul. En esta franjita azul se tiene registrada una falla que fue caracterizada con una orientación que varía entre 40 y 50 grados, con un parámetro resistente de 80 para la cohesión, kilopascales, y 25 de ángulo de fricción. Entonces, esta línea segmentada negra nos indica la orientación, la posición de esta zona de falla. En el talud mostrado en la izquierda, vemos la posición de esa inclinación, de esos 55 grados de inclinación de la falla. Y vemos que el factor de seguridad que genera en este caso el slide, el método de equilibrio límite de los programas de la RockSign, genera una superficie de falla que no tiene una forma circular, tiene una, considera el paso de la superficie de falla a través de esta zona de debilidad y genera un factor de seguridad de 0.921. En este caso, en el análisis se consideró la componente anisotrópica del macizo rocoso. En el análisis se realizó un cálculo con una superficie de falla no lineal y quedó un factor de seguridad de 0.921 en el proyecto de diseño. ¿Qué hubiera pasado si, o sea, este factor de 0.921 no es aceptable? Esto amerita un rediseño, un tendido de talud, incorporación de bermas, de bermas geotécnicas. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera realizado el análisis sin considerar la función anisotrópica, considerando simplemente la presencia de un material homogéneo? En este caso, el factor de seguridad hubiera sido de 1.832, una condición bastante distinta a la que se obtiene considerando un material bajo una función anisotrópica. En ese caso, se estaría cometiendo un error si se considera una respuesta como material homogéneo sin considerar la acción, la presencia de las discontinuidades. Entonces, es ahí donde podemos ver la importancia de definir una función de anisotropía dentro de los métodos de equilibrio límite. Entonces, ¿cómo funciona? ¿De qué manera se trabaja con la función de anisotropía? ¿Cómo se la genera? Voy a pasar esto un poco rápido, puede ser un poco pesado, pero es sencillo de entender.
Pensemos en la resistencia de un material, de una roca, una resistencia homogénea. Sea cual sea, si no tuviera discontinuidades, este macizo rocoso, no sé, independiente de la orientación a la cual pase la superficie de falla, la resistencia va a ser la misma. Los parámetros resistentes van a ser lo mismo. Eso vemos en la primera de estas figuritas redondas, ¿no? Cuando no existen discontinuidades. Eso no pasa en la realidad. Siempre vamos a encontrar al menos un set de discontinuidades que va a tener una determinada inclinación, va a tener un rango, un más menos, de acuerdo a la medición estadística. Y en este caso les presento en la figurita del centro la orientación de una discontinuidad hipotética que nos va a reducir la resistencia en esa dirección. Si tenemos otro sistema de discontinuidades presente, por ejemplo, un set 2 con otra orientación, también en esa dirección y en un pequeño rango, cualquier plano de falla que atraviese o que tantee el método de equilibrio límite, va a generar una, debería considerar una reducción de resistencia, ¿no? Entonces, esa es la función de anisotropía. La presencia de una estructura va a alterar el comportamiento de un medio isotrópico, obviamente. Donde tengamos la discontinuidad, va a haber ahí alguna reducción de resistencia. En métodos de equilibrio límite, es común ocupar esta variación para definir los parámetros de resistencia C y Φ de acuerdo a la inclinación de la discontinuidad. En este caso les presento un ejemplo de cómo vamos a ir armando de a poco la función de anisotropía y cómo vamos a derivar en la determinación de las fracturas no persistentes. ¿Dónde entra? Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo, el gráfico lo tomé del texto de Reed and Stacy, de que tenemos un talud con la presencia de dos tipos de discontinuidades. Tenemos un macizo rocoso, una resistencia de macizo rocoso que se define de acuerdo al criterio de Hooke y Brown. Se puede obtener los parámetros equivalentes de Moore-Coulomb. Tenemos la resistencia de un macizo rocoso. Tenemos, además, entonces, dos discontinuidades. Una que en este caso pueden ver es de color azul, inclinada casi paralela al talud, que tiene una característica que es no persistente. O sea, la no persistencia nos indica que salta, que existen puentes de roca, que existe una discontinuidad adyacente a un puente de roca, o sea, la presencia de masa rocosa. Y tenemos en la línea amarilla zonas de falla hipotéticas. Entonces, de acuerdo a la inclinación de las discontinuidades azules, nuestra función de anisotropía va a presentar una reducción de la resistencia del macizo rocoso. El diámetro más grande, el perímetro más grande corresponde a la resistencia del macizo rocoso, va a tener una determinada reducción. En las líneas amarillas van a tener otra determinada reducción. Aquí vemos unas franjitas amarillas que pueden ser consideradas también como zonas de transición en la que la resistencia va a variar desde la más baja, que coincide con la orientación de la discontinuidad, a la resistencia del macizo rocoso. Bueno, espero haber sido claro sobre la forma en la que se van a presentar, se va a desarrollar la función de anisotropía. Empecemos a ver las líneas de color azul, ¿ok? Veamos que existe una dificultad en definir la resistencia direccional para el caso de las discontinuidades no persistentes. Para el caso de la falla es más sencillo definir una resistencia, ¿no? Porque esta resistencia es continua a lo largo de todo ese plano. Pero en el caso de estas discontinuidades no persistentes, ¿qué hacemos? ¿Cómo definimos la resistencia, la reducción de la resistencia en esa dirección? En este caso, si vemos las líneas azules, podemos intuir, aplicar sentido común y ver cómo pensar que las discontinuidades van a empezar a presentar fisuras en las puntas, y estas fisuras van a empezar a propagarse hacia algún lado
posiblemente salten a la fractura que está al lado, se propaguen a la siguiente, se va a desarrollar una falla que va a venir acompañada de un proceso de propagación de fracturas entre discontinuidades. Entonces, el comportamiento va a estar controlado por el grado de persistencia y el espaciamiento entre discontinuidades. Claramente podemos también observar si la separación entre estas fracturas azules, el paralelismo entre una y otra, es muy grande, la resistencia va a ser mayor. Pero si esta separación es muy pequeña, la resistencia va a ser más baja. Si estas fracturas son muy largas, la resistencia va a ser menor. Si las fracturas son pequeñas, entonces la resistencia va a subir, ¿no? Conceptualmente, entonces, podemos ya ir pensando hacia dónde va la mano de la resistencia de discontinuidades de tipo no persistentes. Nuevamente, les presento una figura clásica del texto de Reed Stacy, en el que vemos una figura tomada del texto de Karsulovich, en paz descanse, profesor Karsulovich, un gran geotecnista de la escuela chilena, discípulo del profesor Goodman, en la que hace un aporte para que se modele de alguna forma el grado de no persistencia de las discontinuidades. Aquí vemos entonces un hipotético talud con presencia de discontinuidades y con una eventual falla que está marcada con la línea roja, una superficie de falla que podemos ver considera la interacción entre desplazamiento por corte entre discontinuidades, el salto de un punto de una discontinuidad a otra paralela cortando macizo rocoso. Vemos una interacción bastante fuerte entre discontinuidades y macizo rocoso. ¿Cuál es la resistencia entonces que nosotros podemos definir para esta condición? Proponen definir un plano equivalente de falla, un plano recto azul, un promedio, que va a considerar de cierta forma la interacción ponderada de la resistencia de las discontinuidades con la resistencia de macizo rocoso. Entonces, en un sistema de fracturas no persistentes, la superficie de falla podría saltar de una fractura a otra sin quedar del todo clara cuál es la resistencia global o la resistencia equivalente. Nosotros como ingenieros disponemos de algunas herramientas para proyectar estas obras, para proyectar y estimar esta resistencia equivalente, porque esta resistencia equivalente es la que vamos a utilizar en la función de anisotropía. Entonces podemos echar mano de tres aspectos, el teórico, experimental y el numérico, como ser el criterio teórico de Jennings. Podemos echar mano de los conocimientos que se tienen de ensayos de laboratorio, de modelos realizados en varias universidades. En esta área fue en la que trabajé mi tesis de doctorado, y podemos echar mano de los métodos numéricos. Vamos a, entonces, adelante con la revisión de estos tres aspectos. Hablemos sobre el criterio de Jennings. El criterio, si no estoy mal, perdón, me falla la memoria, del año 70 o del año 72, en la que Jennings realiza pruebas de laboratorio con modelos mucho más sencillos que el que vemos aquí en la fotografía, en el que analiza al corte discontinuidades de tipo no persistente. Observa en sus resultados que la interacción, que existe una interacción entre estructuras no persistentes o fracturas no persistentes y macizo rocoso o material intacto. Observa en su análisis, en su trabajo, que la falla se desarrolla a través de un único plano en el que interactúa la resistencia de la roca intacta y la resistencia de la fractura. El criterio de Jennings lo tenemos acá descrito en estas ecuaciones. Indica que la resistencia global, la resistencia equivalente a lo largo de un solo plano de falla, va a estar definido por la resistencia de las discontinuidades de los joints, más por un factor de persistencia, más la resistencia al corte del material intacto.
por el complemento de esa persistencia. Está haciendo una ponderación lineal directamente de acuerdo a la longitud de las fracturas. Si K vale 1, estamos hablando de una fractura continua, donde no se toma en cuenta la resistencia de la roca intacta. Si K vale 0, no estoy en un extremo hipotético, estamos hablando de resistencia al corte de roca intacta. Entonces, indica que la resistencia equivalente es algo que va por la mitad de la, en el camino intermedio entre la resistencia de las discontinuidades y de la roca. Extendiendo el criterio de Jennings, vemos entonces que la discontinuidad puede tener, de acuerdo al criterio de Morculón, puede tener una cohesión, un ángulo de fricción, lo mismo que la resistencia de del material intacto, una cohesión de la roca y un ángulo de fricción de la roca. Podemos reordenar los términos y llegar a la tercera ecuación, en la que tenemos una resistencia al corte equivalente, una equivalente que considera una cohesión equivalente, además de un ángulo de fricción equivalente, donde la cohesión equivalente y el ángulo de fricción equivalente están indicados en estas dos expresiones y son fáciles de deducir. La foto que les muestro aquí a la derecha es uno de los modelos físicos que trabajé en la investigación durante mi estadía de doctorado. En este trabajo se modeló, lo voy a mostrar un poquito más adelante, con más de detalle, lo voy a pasar rápidamente, se construyeron pequeños bloques de 15 por 30 centímetros y 5 centímetros de espesor de un mortero blando con discontinuidades conseguidas mediante la inserción de láminas metálicas delgaditas durante el proceso de fraguado. Al día siguiente del vaciado de las muestras se retiraron las láminas y quedaba un bloque con discontinuidades preestablecidas. Luego estas muestras fueron ensayadas biaxialmente y lo que vemos aquí es el modo de falla que desarrolló uno de estos modelos, donde vemos la interacción entre corte de discontinuidades y corte de roca intacta, o mi mortero intacto. Una opinión sobre este criterio de Jennings, entonces, ya va la primera acá. Este es un criterio altamente simplificado, vemos que su planteamiento es bastante básico, y utilizarlo para determinar la resistencia de un macizo rocoso tiene que ser con mucho cuidado. Tenemos que aplicarlo con bastante cuidado. Ya. Permítame pasar revisar con ustedes un ejemplo, un pequeño ejemplo, sobre cómo utilizar el criterio de Jennings, las ecuaciones que hemos revisado en la anterior diapositiva. ¿Cómo vamos a calcular esta resistencia equivalente? Entonces, tomo como ejemplo la misma figurita pasada, donde tenemos un talud con dos sistemas de discontinuidades, un macizo rocoso con dos sistemas de discontinuidades, y aquí conocemos las propiedades resistentes de cada una de estas unidades. El macizo rocoso tiene una resistencia, estos son datos de proyectos reales, un macizo rocoso con 1000 kilopascales, 1090, un ángulo de fricción de 44. Y tenemos la presencia de dos discontinuidades, unas discontinuidades menores con una persistencia de 0,55, significa que 55% de una longitud tiene discontinuidad y el otro 45% roca. Y una orientación de 50 grados con relación al horizontal, con un más menos 10 de variación estadística. Tenemos las discontinuidades mayores, muy largas, lo que representa una persistencia de 1. La inclinación de esta discontinuidad es de 20 grados con más menos 5. Y lo que vamos a hacer es determinar la función de anisotropía para esta condición. La discontinuidad mayor tiene una cohesión de 50 y un ángulo de fricción de 30, y la discontinuidad menor una cohesión de 80 y un ángulo de fricción de 25. Ok, entonces lo que vemos aquí a la derecha, esta pelotita de color,
es la función de anisotropía para la condición que les he mencionado. La persistencia de uno, la discontinuidad mayor, tiene una presencia de en una inclinación de más o menos 5 grados, el 20. Vemos aquí en este color medio, color naranjo, la resistencia para ese rango, los 50 con 30. Y tenemos además entre la inclinación de 50 más menos 10, 50 más menos 10, este rango color amarillento, la presencia de la discontinuidad no persistente. El resto de los sectores tiene presencia de macizo rocoso. Tenemos acá macizo rocoso, macizo rocoso, macizo rocoso. Entonces, cuando nuestro método de equilibrio límite busque las superficies de falla, esta va a tener determinadas orientaciones y dependiendo de la inclinación de las superficies de falla, va a tomar una resistencia definida por esta función. Ok, vámonos entonces a la discontinuidad menor, a la no persistente. ¿Ya? De acuerdo a la cohesión y el ángulo de fricción equivalente que vimos en las diapositivas pasadas, obtenemos una cohesión equivalente de 500 y un ángulo de fricción equivalente de 38, parámetros que el programa va a considerar cuando la superficie de falla que tantee tenga esta orientación. Entonces, esta es la función de anisotropía. A lo que vamos a enfocarnos ahora es a determinar esta... vamos a evaluar la validez de Jennings de acuerdo a las... a los antecedentes que se tienen. Entonces, la importancia de la presencia de la generación de una función de anisotropía nos permitiría determinar una superficie de falla que no necesariamente, que no va a ser circular, ¿no? Va a haber un sector en el que, aquí estoy dibujando en esta línea negra, una superficie de falla hipotética, donde claramente vemos una interacción entre discontinuidades no persistentes, cuya resistencia va a estar definida por la cohesión de 500 y el ángulo de fricción de 38, perdón, y otra porción que va a estar controlada por las propiedades resistentes de la zona de falla. Eso es. Entonces, la pregunta que surge ahora sobre el criterio de Jennings, sobre la determinación de esa cohesión de 500 y ángulo de fricción de 38, ¿podemos usarla? ¿Podemos usar Jennings sin ningún cuestionamiento? ¿Existirá alguna restricción en su uso? Entonces, ahí pasamos al siguiente punto que nos interesa revisar, que es qué es lo que se tiene hasta el momento en la parte experimental. Entonces, voy a pasar rápidamente esta parte porque les muestro algunos ensayos de laboratorio, también del trabajo que realicé en mi tesis y que se basó también en otro trabajo de tesis del año 97, del profesor Cording, Mugueda, Yamil, donde también analizan el comportamiento de discontinuidades experimentalmente, ¿no? Esta es una extensión de su trabajo y posterior a estos dos trabajos, ustedes pueden ver en la literatura, el último tiempo ha habido un crecimiento bastante grande de evaluaciones de tipo experimentales y numéricas también basándose en estos trabajos. Hay un interés bastante creciente sobre cómo esperamos se comporte un sistema de fracturas no persistentes. Entonces, mediante la realización de estas pruebas de laboratorio en modelos físicos, uno puede entender físicamente el fenómeno de propagación de la falla, la resistencia y la resistencia de todo el conjunto. Aquí vemos entonces cuatro fotografías de las 70, no me acuerdo, 50 que se pudo generar en esa época, donde vemos fallas a través de un solo plano, vemos fallas que saltan de una fractura a otra formando escalones. Vemos un modo de falla en el que se forman bloques que rotan. Vemos un análisis con espaciamiento mayor entre fracturas.
resultados que han servido bastante para ir orientando en el tiempo cómo se comportan las fracturas, cómo se comporta un sistema de tipo no persistente. ¿Cuál es la ventaja de tener este dato duro de laboratorio? Es que permite calibrar modelos numéricos para extender el ámbito de análisis, para realizar más análisis. Ustedes comprenderán que la realización de modelos físicos en laboratorio toma su tiempo, bastante tiempo. Lo ideal sería poder aplicar métodos numéricos de manera confiable en la elaboración, en el análisis, en el estudio de cómo se comporta una fractura no persistente para poder generar una función de anisotropía. Esto da paso aquí les quería explicar, perdón, antes de la siguiente, que el alcance del trabajo que se hizo, cómo se lo manejó. Se generaron una serie de modelos con diferentes configuraciones de discontinuidades. No voy a revisar cada uno de estos casos, solo les voy a presentar los resultados de una de estas series, la serie 9. Aquí tenemos indicadas las características de esta serie, pero esa es esta, ¿sí? El esquema, la figura es esta. Y vemos los resultados obtenidos. Vemos en el espacio sigma 1, sigma 3, normalizando los resultados con relación a la compresión del mortero en este caso. Vemos el criterio de Jennings, que nos dice el criterio de Jennings. Vemos la resistencia considerando el piso, en el caso de que tengamos una sola discontinuidad persistente, K igual a 1, y vemos los resultados experimentales. Aquí estamos viendo que Jennings, hasta cierto valor de confinamiento, sobreestima la resistencia que se obtuvo con el modelo experimental, ¿no? ¿Qué cosas interesantes entonces se pudieron obtener de estos análisis, de estos ensayos de laboratorio? Los voy a mencionar porque los vamos a comparar más adelante con la modelación numérica. Los resultados experimentales demuestran que la resistencia teórica planteada por el criterio de Jennings, yo les mostré en la anterior diapositiva solamente un ejemplo, una serie, hay 9, creo que hay más, Jennings puede sobreestimar o subestimar la resistencia que se obtuvieron con los modelos físicos, ¿no? Hemos visto, se llegó a la conclusión también de que obviamente la resistencia va a depender del modo de falla que se desarrolla, y además el modo de falla también va de la mano del grado de confinamiento. Esas son las grandes conclusiones a las que se llegó. Vamos a ver si es que numéricamente se puede validar todo eso. Actualmente, entonces, no se cuenta con un procedimiento estandarizado y del todo validado para estimar la resistencia equivalente que nosotros vamos a ocupar en nuestra función de anisotropía. Pasamos al punto de la modelación con los métodos numéricos. Permítame leerles directamente para encarar problemas geotécnicos más complejos con teorías o criterios de falla aún en desarrollo, como lo es el criterio de Jennings. Los elementos finitos surgen como una alternativa interesante de análisis que, de todos modos, para su uso confiable, debe pasar por un proceso de calibración previa. En ese sentido, la evaluación del comportamiento de sistemas de fracturas no persistente mediante métodos numéricos presentados a continuación tuvo como base la modelación de los ensayos de laboratorio y se ajuste tanto en la resistencia como en el modo de falla. Usamos estos resultados de laboratorio para calibrar los modelos numéricos. Paralelamente, como les comenté, en el tiempo se fueron desarrollando muchos otros trabajos en esta misma línea, y también echamos mano de resultados de modelaciones numéricas similares encontrados en la literatura especializada, en la que se modelaron los mismos ensayos de laboratorio, como es el caso del trabajo de Vergara, Mansiñán y Lorig del año 2015. Ok, la modelación actual, entonces, el trabajo que estamos llevando adelante en la Universidad Católica, en este sentido,
es el siguiente, ¿no? Que les muestro acá. Hemos generado en el programa ERS2 los modelos, primero para con el objeto de calibrarlos. Hemos usado mallas bastante finas con la geometría de disposición de las discontinuidades. Ven que las dimensiones de los modelos son de 15 por 30 centímetros. La malla que se usó es bastante fina, 25.000 elementos. Las discontinuidades fueron discretizadas en porciones de 1 milímetro y se utilizaron elementos tipo triangulares de 6 nodos. A la derecha vemos los parámetros que se utilizaron en la modelación. Se utilizó un material de acuerdo a los resultados de laboratorio que se obtuvieron de estos moteros, al igual que de las discontinuidades. Los resultados no los voy a comentar, perdón, los parámetros no los voy a comentar, salvo el de la cohesión residual y la rigidez normal de las discontinuidades. Estos dos parámetros fueron los que se tuvieron que calibrar, ajustar, para que los resultados numéricos se ajusten lo mejor posible a los resultados del laboratorio y a los resultados de la modelación numérica que les menciona de Vergara, Vancinian y Lógica. Aquí les muestro un ejemplo de esta etapa de calibración. Nuevamente tomo como ejemplo la serie 9, los puntitos amarillos son los resultados del laboratorio, azul la modelación numérica que también se utilizó para referencia, y los puntos rojos con la línea segmentada, la tendencia de los resultados del laboratorio obtenidos por el método de los elementos finitos usando el ERS2. Porque acá vemos un ajuste bastante interesante, hasta cierto nivel de confinamiento puede haber un ajuste bueno entre los resultados numéricos, los resultados del laboratorio, pero aquí tenemos que tener en cuenta además que los resultados del laboratorio cumplen con una condición de estado de esfuerzos planos. No hay un confinamiento frente a la cara de la muestra que se realizó, que se analizó. Solo se tiene esfuerzos en el eje vertical, esfuerzos en el eje horizontal, pero no perpendicularmente. Y eso afecta, obviamente, los resultados. La modelación numérica está desarrollada, el método ERS2 está desarrollado como un estado de deformaciones plana, entonces es de esperar dispersión de resultados. Un aspecto que también vale la pena mencionar, la modelación numérica realizada por Vergara, colaboradores, en esa modelación se utilizó el UDEC. Se calibró entonces la resistencia y se calibraron también los modos de falla. Aquí les muestro los resultados que se obtuvieron con el ERS2. Vemos que estos también cuadran con los resultados de laboratorio. Tenemos una falla escalonada. Tenemos una interacción entre falla escalonada y corte a lo largo de planos. Y las figuras 3 y 4 que muestran una falla por corte a la que debería aplicarse perfectamente Jennings. Eso es lo que se realizó en la etapa de calibración. Quedamos conformes, bastante conformes con los ajustes realizados. Obviamente tuvimos un par de resultados que no fueron no fueron buenos, pero en general se utilizaron estas calibraciones para poder ampliar más el análisis en general. Permítanme mostrarles entonces dos resultados de este trabajo de calibración en el que se cuestiona el criterio de Jennings, se evalúa su validez. Con la versatilidad entonces de la modelación, se generaron cuatro modelos con discontinuidades inclinadas en 45 grados con relación a la aplicación del esfuerzo principal mayor, discontinuidades que tienen una persistencia de 0.71, y distintas relaciones de espaciamiento versus la longitud de las discontinuidades. Entonces, el caso 1 tiene una determinada espaciamiento entre fracturas, una relación de 1.2. El caso 2 tiene una relación de 0.8.
04 y 02, la figura 4. Entonces, se obtuvieron las envolventes para cada una de, estos modelos. Vemos en 1 la envolvente para el caso en el que las discontinuidades están espaciadas bastante. El caso 2 también nos muestra su envolvente, el caso 3 y el caso 4. Podemos distinguir entonces que todas están más abajo del criterio de Jennings, inclusive las que fallaron únicamente por corte. Aquí también aprovecho de marcar 3 zonas en colores distintos, indicando el modo de falla que se desarrolló, en color medio de naranja claro, amarillento, zonas en las que el modo de falla que controla la resistencia es a través de un plano, o sea, lo que equivale a Jennings. Hay sectores en los que se tiene una interacción entre falla a través de un plano y saltos de fracturas escalonadas, en otro marcado con este color verde claro, y vemos una zona en la que el modo de falla que se desarrolló fue a través de escalones, desarrollo de escalones. Esa es la información que podemos obtener entonces de este gráfico, y aquí ya podemos empezar a ver qué es lo que trata de decirnos el modelamiento que se hizo. Podemos ver entonces de entrada que Jennings nos entrega resultados mayores, o visto de otro lado, la modelación numérica nos entrega resultados menores a los que indica el criterio de Jennings. La diferencia entre la modelación 1 y 2 no es muy significativa, sobre todo cuando el confinamiento se encuentra arriba de 0.09 veces la compresión de la roca intacta. Vemos cierta no linealidad, sobre todo en el modelo 4, ¿no?, por culpa del cambio del modo de falla. Les voy a presentar también el otro análisis que se hizo para una inclinación de 30 grados. La anterior era de 45. Esta es de 30 grados. Las mismas condiciones, solo que cambió la inclinación. Vemos nuevamente las envolventes de falla para el caso 1, 2 y 3. Prácticamente son las mismas, entregan el mismo valor, pero igual más abajo que lo indicado por Jennings. Salvo el caso 4, en el que vemos una no linealidad hasta un valor aproximado a 0.07, donde pasamos de un modo de falla escalonado a falla a través de un plano. No tengo todavía las modelaciones para beta igual a 15, beta igual a 60. Es parte del trabajo que aún nos falta realizar para cerrar este círculo. Pero lo que estamos haciendo es evaluar hasta el momento la validez del criterio de Jennings. Aquí quiero mostrarles además una aplicación ya más práctica sobre los resultados que se han obtenido. Aquí vemos una fotografía que la tomé de la página de la ISRM, donde vemos un talud con un macizo rocoso bastante fracturado, con orientación de discontinuidades orientadas de manera desfavorable a la estabilidad del talud, pero que se mantiene estable porque aparentemente tiene bastantes puentes, puede que tenga bastantes puentes de roca. Logramos visualizar acá, entonces, algo escalonado. Con un poco de esfuerzo, tal vez podríamos ver aquí un plano, un salto a otro plano y otro plano, un modo de falla tipo escalonado asociado a bajos niveles de confinamiento. Obviamente, este es un talud superficial, no está sometido a esfuerzos de confinamiento importantes, está desconfinado y se estaría validando la observación realizada con un con la modelación de que para bajos confinamientos y una separación de fracturas, espaciamiento entre fracturas bajo, debería desarrollarse un modo de falla de tipo escalonado. Sobre todo lo que hemos visto, ya estamos llegando al final de la exposición, perdón si ha sido un poco pesado, traté de hacerla bastante didáctica. Tenemos algunas observaciones que destacar. Entonces, hemos visto que Jennings sobreestima la resistencia obtenida por los modelos numéricos calibrados.
Hemos visto que un menor espaciamiento entre fracturas está asociado a menores resistencias. También estamos viendo de que modelos con relaciones D sobre LJ del orden de 0,2 fallan de manera escalonada ante bajos confinamientos. Una cosa interesante, la vamos a revisar ahora luego de leer esto, la pendiente de la resistencia teórica de Jennings es bastante comparable con la obtenido por el modelo o por el modelado numérico. Aquí podemos ver en los dos casos analizados para beta 45 y 30, las envolventes de fallo obtenidas numéricamente son prácticamente paralelas al criterio de a la pendiente de Jennings, para 30 grados, para 45 grados. Esto es algo para destacar. Y lo repito, la pendiente de la resistencia teórica de Jennings es bastante comparable con la obtenida por el modelado numérico. Eso es un... hay algo interesante, bastante interesante. Emplear el criterio de Jennings para definir parámetros de resistencia equivalentes en la función de anisotropía debe ser un trabajo muy criterioso. Y según sea la relación D sobre LJ, el espaciamiento de fracturas, la componente cohesiva de las envolventes de falla obtenidas numéricamente son menores a la componente cohesiva teórica de Jennings. ¿A qué me refiero? Estamos viendo acá a un menor espaciamiento entre discontinuidades, menor la resistencia de Jennings. Para una relación, por ejemplo, de 0,8, la resistencia baja. Para una relación 0,4, la resistencia sigue bajando. Sigue bajando en determinados valores. Lo mismo vemos en esta inclinación de beta 30. Mientras más pequeño el espaciamiento, la resistencia disminuye. En un determinado porcentaje, posiblemente de acuerdo a Jennings. Pero al final teníamos que ver esa diferencia. La siguiente tabla entonces les presenta un factor de corrección que se podría aplicar a la cohesión equivalente de Jennings para ajustarla a los resultados numéricos. Aquí lo que estamos haciendo es comparar, es ver simplemente cuán bajos son los resultados numéricos en comparación a Jennings. Nuevamente tomamos la ecuación equivalente de Jennings. Hemos visto que la pendiente no debería sufrir cambio, porque eso es prácticamente paralela, pero que la cohesión sí debería verse afectada por un factor de corrección, lo llamo. En esta tablita vemos entonces la diferencia porcentual, cuál sería ese factor de corrección para aplicar a la cohesión, de tal forma que los resultados numéricos se ajusten a la al envolvente de Jennings. EP significa en proceso, son resultados que están en proceso para poder tener un universo ya mayor de datos, de opinar, pero vemos que para beta 45 el factor de corrección debería ser de 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, dependiendo del espaciamiento relativo. Y lo mismo para el ángulo de 30 grados. Ojo, les destaco, beta no es la inclinación de los planos de falla, no es el dip, es la inclinación entre la aplicación de sigma 1 y la inclinación de la discontinuidad. Bueno, y con esto terminamos, ya pasamos a las conclusiones, recomendaciones. La evaluación de estabilidad de taludes, hemos visto que a escala de bancos normalmente va a estar controlada por las condiciones de las discontinuidades. La evaluación de estabilidad de taludes a escala paquete de bancos tiene que considerar la interacción entre macizo rocoso y discontinuidades. En modelaciones numéricas, la interacción entre macizo rocoso y discontinuidades se la puede realizar de una manera explícita. Se pueden modelar una a una o un paquete de estadístico de fracturas explícitamente. En análisis de equilibrio límite, la interacción entre macizo rocoso y discontinuidades puede ser definida a través de la función de anisotropía, ya lo hemos visto. Y hasta el momento, en la práctica profesional, la resistencia equivalente está definida por el criterio de Jennings. Lo que hemos visto hasta ahora, entonces, que en sistemas de fracturas no persistentes, como se pudo observar,
La resistencia depende significativamente de la persistencia, de la relación D sobre LJ y del grado de confinamiento. Y para definir la resistencia anisotrópica, hemos visto también que el ángulo de fricción equivalente definido por Jennings puede ser considerado como el adecuado, pero no así la cohesión equivalente. Aparentemente, la cohesión equivalente, para que haya un ajuste entre lo modelado numéricamente y lo que dice Jennings, deberíamos afectar Jennings, la cohesión equivalente de Jennings, por un parámetro, y esos parámetros ocuparlos en la función de anisotropía. Aún hay mucho trabajo para realizar numéricamente, de acuerdo a este trabajo de calibrado que se hizo. Si se puede contar con más ensayos de laboratorio, sería bueno para empatar la modelación numérica con los ensayos de laboratorio, en los que aún hay parámetros por analizar, para entender de mejor forma la resistencia direccional de acuerdo a un mayor grado de persistencia, por ejemplo, para una relación S sobre LR, de la cual no hemos comentado nada por el momento, pero es secundario para los fines de la presentación. Y bueno, les agradezco por la atención, espero haber cubierto su expectativa con el material que les presenté. Gracias. Ingeniero, muchas gracias. La presentación ha sido muy interesante e ilustrativa. Quiero decirle que llegaron asistentes de distintos lugares y presentan sus saludos de reconocimiento a la exposición. Gracias. Desde Venezuela, Sao Paulo, Brasil, Bogotá, Medellín, Colombia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia, desde Lima, Perú, Asunción, Paraguay y desde Chile. Muchas gracias. Voy a pasar a dar lectura a las preguntas que nos dejaron en el chat. Usted sí que encendió las redes, estamos muy, muy contentos. La primera pregunta dice: ¿cuál es su opinión con respecto al parámetro RQD, siendo este su interpretación, acorde a su orientación, muy ambigua? Sí, evidentemente tiene toda la razón. El RQD tiene una... Para interpretar, para utilizar el RQD, tenemos que tener presente algunas limitaciones de la realización de sondajes orientados. El RQD va a depender, obviamente, de la orientación. No es lo mismo que hagamos un sondaje vertical y leamos el RQD que uno inclinado, ¿no? Tenemos que ser muy juiciosos en ese sentido. Tiene sus limitaciones, tenemos que conocerlas. Y con esa información, movernos, ¿no? Lo bueno es que es un dato muy sencillo de obtener, pero que tiene sus limitaciones. Y ya nos empieza a dar muchas luces sobre la calidad de un macizo rocoso, ¿no? Siempre tenemos que ser, en la geomecánica, en la mecánica de suelos, en la geotecnia en general, muy criteriosos con la información que vamos a obtener. Tenemos que conocer los alcances, las limitaciones, la validez de todos los procedimientos que se llevan adelante, cómo hacer la lectura del RQD. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta: ¿qué opinión le merece que a partir del GSI, un valor cualitativo, se hayan realizado ajustes matemáticos para obtener los parámetros de resistencia para el criterio de Hooke y Brown? Suponiendo que tenemos un GSI de 40, este puede estar en la zona fracturada y en la zona masiva, según el grado de alteración de su discontinuidad. Ya. A ver, el uso del GSI... también tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? El uso del GSI para determinar todo tipo de parámetros, como ser el módulo de elasticidad, como ser el parámetro MB, todos los otros parámetros que define Hooke, que recomienda Hooke, tiene que ser muy criterioso. Entiendo que para obtenerlos se tuvo que revisar una gran cantidad de información, realizar ajustes de acuerdo a muchos proyectos en los que se obtenía una información muy
enriquecedora y es la herramienta más confiable que tenemos hasta el momento para poder caracterizar geomecánicamente un macizo rocoso. Pero no tenemos que quedarnos ahí. También tenemos el RMR, también tenemos el Q de Barton, dependiendo de la obra que se realice. Es información que tenemos que cruzar, que tenemos que empatar, revisar, contrastar una con otra, porque no podemos cerrarnos únicamente en un solo tipo de análisis. Siempre es sano revisar otros criterios que han sido planteados en el tiempo. Siempre tenemos que ser muy juiciosos al momento de determinar los parámetros resistentes y nuevamente saber cuáles son sus alcances y sus limitaciones de uso. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta dice, ¿qué recomendaciones daría para la modelación razonable en mecánica de rocas, conociendo las limitaciones de exploración y ensayos de laboratorio en Latinoamérica? A ver, ¿qué limitaciones? ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro que sí. Al final, sí. ¿Qué recomendaciones daría para una modelación razonable en mecánica de rocas, conociendo las limitaciones que tenemos en el medio? La modelación numérica es delicada. Se tiene que tener un conocimiento, lastimosamente, se tiene que tener conocimiento acabado de las condiciones geológicas. Sabemos que en Latinoamérica, no sé si toda Latinoamérica, pero por lo menos puedo hablar de Bolivia. Aquí tenemos una restricción bastante grande para obtener como geotécnicos toda la información que quisiéramos. Si por nosotros fuera, llenaríamos de sondajes un sector para explorar, ¿no? Pero también tenemos que ser criteriosos en que hay un aspecto económico, ¿no? Pero tampoco podemos ser muy confiados y trabajar con información muy superficial, ¿no? Si se tiene poca información, tenemos que estar conscientes de que el grado de confiabilidad de los resultados que vamos a generar son bajos, ¿no? Entonces, dependiendo de del nivel del proyecto, si es un proyecto de diseño final, ya tenemos que mejorar el conocimiento del macizo rocoso, el conocimiento del medio geotécnico, ¿no? Les pongo como ejemplo la exploración geotécnica que se hace en minería. Ahí tuve la suerte de poder trabajar con información que viene de proyectos mineros desarrollados en Chile, en el que dependiendo del nivel de proyecto, se tiene más información generada, ¿no? A medida que se está por iniciar la exploración, la explotación del yacimiento minero, el nivel de conocimiento tiene que ser bastante alto, bastante, bastante alto, ¿no? Porque se van a generar taludes 300 metros, 400, 500, y lo que no queremos es que se nos venga abajo un talud de esa magnitud, porque se para la producción. Entonces, dependiendo del nivel de proyecto y de la inversión y de las obras que están involucradas alrededor de este proyecto, tiene que ir de la mano una inversión en el conocimiento geotécnico de los materiales. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta dice, ¿cómo cree que la inteligencia artificial aportaría a su investigación? Esa es una buena pregunta. Y mira, no, te soy franco, no sabría cómo encaminarla considerando la inteligencia artificial. Es algo que me voy a anotar para darle una vueltita, porque puede ser que tenga algo interesante, ¿no? No lo consideré hasta el momento, pero discúlpeme, esa parte no sabría cómo responderla. No me he manejado con el tema de inteligencia. Tranquilo, ingeniero. Aquí siempre salen buenas preguntas. Sí, he estado en las otras sesiones y yo transpiraba en lugar del expositor. Acaba la siguiente. Dice, ¿cómo seleccionó la resistencia de la roca intacta? ¿Qué número de ensayos utilizó para su selección? ¿Utiliza funciones de probabilidad?
Para el trabajo que se hizo en el laboratorio, no profundizamos en el tema de la variabilidad de los resultados. No se hizo un análisis estadístico porque nuestro proyecto, nuestro objetivo, seguía otra línea. Sí se hizo una serie de... Perdón, se me había desconectado el micrófono. Basándose en anteriores trabajos, y se trabajó con la disponibilidad de material que se tenía. Eso sí, se hicieron pruebas de compresión, pruebas triaxiales, para poder caracterizar adecuadamente el material. No ubicamos en un análisis estadístico sobre la resistencia, hablando de los trabajos de laboratorio. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la importancia de utilizar modelos tridimensionales? ¿Qué opinas del 3D? ¿Cómo incluir el modelado de puentes de roca en modelos como 3D? Ya. A ver, los modelos tridimensionales son muy buena herramienta para entender globalmente el comportamiento en la geotecnia. A mi modo de ver, toda obra geotecnia en realidad responde bajo un estado tridimensional de esfuerzos. Pero nosotros aceptamos algunas simplificaciones para poder entender y modelar más fácilmente, basándonos, por ejemplo, en el estado de deformaciones plano. Sabemos cuál es el alcance, la limitación de un estado de deformaciones plano y seguimos con el análisis, dándonos buenos resultados. Una modelación de túnel, por ejemplo, claramente responde bajo un estado tridimensional de esfuerzos. Pero nosotros aceptamos algunas simplificaciones para hacer algunos juegos y poder modelar con modelos bidimensionales. Pues a mi modo de ver, toda obra geotécnica debería ser modelada tridimensionalmente, pero sé que eso es medio utópico porque un modelado tridimensional es bastante costoso y sí sería justificable cuando se tiene un conocimiento bastante acabado de las condiciones geotécnicas del suelo, del macizo rocoso, ¿no? No vale la pena realizar un modelado tridimensional de un túnel si es que desconocemos y hay un alto grado de incertidumbre de los parámetros presentes en el macizo rocoso. Toma su tiempo, un modelado tridimensional es complejo, entonces vale la pena cuando se tiene un conocimiento acabado de las condiciones geotécnicas. Sobre el 3DEC, el Distinct Element Code de la ley Tasca en tres dimensiones, no lo conozco, no lo he manejado, como máximo he llegado a tener algo de roce con el UDEC. Lo que sí podría decirles es el trabajo este que revisé de Vergara, que les mencioné, utiliza el UDEC en 2D para poder modelar el salto, la generación de discontinuidades de una punta a otra por las características del UDEC, no puede ser hecho de manera directa. Tuvieron que realizar, les puedo pasar, compartir el artículo, o pueden buscarlo, ¿no? Vergara, Lanciñán y Lorig. Lorig es el de Itasca, en Chile. Tuvieron que generar unas rigideces equivalentes a la roca para poder modelar el salto de una discontinuidad a otra, la propagación de fracturas. Tuvieron que hacer algunos juegos con parámetros equivalentes para poder modelar. Imagino que el paso al TRIDEC debe seguir la misma línea, ¿no? Una modelación ficticia de puentes de roca. Muchas gracias, ingeniero. Esta pregunta viene de parte del profesor Álvaro González. Un saludo hasta Bogotá, Colombia. Doctor, muy interesante su presentación. ¿Cómo compara el modelo de resultados de programas como SLIDE, que permite hasta 10 direcciones de resistencia? ¿Cómo comparo el modelo? ¿Cómo comparo el modelo con los resultados en los programas como SLIDE,
que permite hasta 10 direcciones de resistencia? No me queda muy claro a qué servir el comparar qué modelo, ¿el modelo numérico tal vez? Sí, el modelo numérico es light. El modelo de elementos finitos versus el slide, me imagino. Repito la pregunta, ¿cómo compara el modelo con resultados de programas como slide que permite hasta 10 direcciones de resistencia? O sea, le pregunta cómo su modelo puede ser comparable con el slide que le permite 10 direcciones de resistencia. No sé si me esté quedando muy clara la pregunta, si la estoy leyendo acá. En el slide no estoy seguro si deben ser 10 direcciones de resistencia, da lo mismo. La idea de ocupar en el slide la resistencia direccional es la de definir en cada dirección, puede ser en las 10 direcciones máximas que permitiría el slide, según entiendo. Con resistencias de fallas, con resistencias equivalentes de interacción de fracturas discontinuas o persistentes, de macizo rocoso. El slide es la herramienta que tenemos que usar para poder incorporar los resultados equivalentes, ¿no? Tal vez no me está quedando claro, me estoy perdiendo en algo, porque el slide no es un modelo numérico, ¿no? Le mandó la aclaración al chat, donde le dice que el slide es un programa de equilibrio límite. Sí. Ah, entonces, ¿cómo comparamos el equilibrio límite con los modelos numéricos? Es sano también hacer esa comparación, los resultados de los modelos numéricos con los de equilibrio límite. Me tocó participar en varias modelaciones de ese tipo y obviamente hay diferencias, es de esperar diferencias, ¿no? Pero tampoco diferencias muy, muy disparadas, factores de seguridad que tienen una variación de, si mal no recuerdo, de 1.3 versus 1.28 puntos de diferencia, pero es de esperar modos de resistencia, de factores de seguridad distintos. Lo que sí, una de las ventajas de los métodos numéricos, de los modelos numéricos, es que nos permiten modelar problemas bastante complejos y nos permite determinar modos de falla distintos a los que uno esperaría únicamente con los métodos de equilibrio límite. Con el método de equilibrio límite hay una superficie de falla. Con los métodos numéricos puede generarte una superficie de falla, pero también te puede alertar sobre sectores en los que se está desarrollando volcamiento de estructuras, cosa que no te detecta el método de equilibrio límite. Esa podría ser la comparación que puedo comentar al profesor González. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta viene desde la Universidad de Valparaíso. Doctor Prudencio, ¿cómo estima el grado de persistencia en el terreno? Esa es una muy buena pregunta, no hay una respuesta cerrada, porque uno de los grandes problemas para determinar el grado de persistencia es cómo lo medimos. Lo que vimos ahora en la presentación que les compartí eran fracturas no persistentes muy bien ubicadas en una sección transversal. En terreno solo vemos superficie, ¿no? Podemos hacer algunas estimaciones de la separación en profundidad mediante sondajes, pero la persistencia no la podemos ver en profundidad. Tenemos que apoyarnos únicamente con las mediciones de superficie para poder estimar algún grado de persistencia que, vamos a suponer, se repite en profundidad, se desarrolla en profundidad. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. Para la evaluación numérica de taludes en roca, ¿hay algún modelo constitutivo que considere la degradación de la roca en el tiempo? No estoy seguro si el RC2 lo tiene, pero se podría realizar por etapas. Sí, se podría hacer. Tiene la opción de modelar
por diferentes etapas la estabilidad. En cada etapa se podría estimar cuál es la degradación que se espera que se va a desarrollar en el tiempo. Se le cayó el audio, ingeniero. ¿Dónde me quedé? Perdón. Sí, se podría hacer una modelación considerando etapas constructivas, considerando el RS2, en el que nosotros como usuarios deberíamos meter la degradación estimada en el tiempo. Sé que en el programa FEST03 de la Universidad de Alemania, del profesor Wittke, considera el fenómeno de la variación del comportamiento de la roca en el tiempo, bajo el concepto de viscoelastoplasticidad. Se tienen las herramientas como para tratar de entender cómo responde un macizo rocoso en el tiempo. Gracias, ingeniero. Y la última pregunta. Sí. Dice, ¿a qué tipo de rocas aplica el trabajo que utilizó? Pueden ser rocas metamórficas, ígneas o solo para ambientes sedimentarios. Aplicaría para todo. Claramente va a haber algunas restricciones. Me imagino, si hablamos de rocas sedimentarias, va a formarse más fácilmente planos de falla, posiblemente saltos de un plano a otro de las discontinuidades. Tal vez en rocas más blandas, no estoy muy seguro si esto vaya a funcionar, porque se necesitaría el concepto de propagación de fracturas a través de un macizo rocoso. Pero puede ser que aplique, no me he puesto a pensar en ese detalle geológico, puede ser que aplique a todos los ambientes geológicos, líneas sedimentarias, metamórficas. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Ariel, ¿tienes todavía alguna pregunta para hacerle al ingeniero? No, ya agotaron las preguntas en el chat. Gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias, querido Mauricio. Yo quedo agradecida contigo. Ese apoyo que tú nos das al BAC el año pasado en el Congreso, este año aquí con las charlas técnicas, es un gran aporte el que nos brindas, Mauricio. Muchísimas gracias, quedo agradecida. Muchas gracias, Ariel, por tu apoyo también en la parte de las preguntas. No sé si quieres hablar algo, Mauricio. Sí, simplemente agradecer la atención de las personas que se han conectado. Espero que la próxima no sea virtual. Algo no hay como ver a las personas con las que uno interactúa, trabaja, conversa. No es lo mismo, pero okay, estamos teniendo un alcance interesante. Y más que todo agradecerles por la invitación. Siempre estamos aquí para poner el hombro en lo que necesiten. Ariel, muchas gracias por el apoyo que me has dado con el tema de las consultas. Isabel, gracias también por la invitación que me han realizado. Espero que el trabajo como asociación siga adelante, ¿no? Y sigamos creciendo y aportemos bastante al mundo de la mecánica de rocas. Gracias nuevamente por la invitación y a los asistentes por su paciencia y las consultas que hicieron. Muchísimas gracias, Mauricio, quedamos agradecidos contigo. Y bueno, no queremos irnos sin antes invitarlos para la próxima semana. Tenemos 4 días continuos para poder tener nuevamente las charlas. Comenzamos el día martes con el ingeniero Álvaro González, el día miércoles el ingeniero Mar Velarde, el día jueves estará el ingeniero Paulo Fernando Araujo. Y el día viernes tenemos ya nuestro cierre con el profesor Milton Canchi. Así que quedan todos cordialmente invitados a acompañarnos la próxima semana. Va a ser un poco más cansador tal vez, va a ser día a día,
pero queremos llegar a todos ustedes con estas charlas que realmente vienen a fortalecer un poco todo lo que nuestro aprendizaje en mecánica de rocas. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta la próxima semana.